Tras la celebración del Gran Premio de Valencia de MotoGP en el campus de Vera de la Politécnica, las motos han vuelto a ser las protagonistas en una jornada que ha congregado a pilotos, directores deportivos y aficionados al mundo del motociclismo es algo espectacular lo que le gusta a la gente porque se combina ingeniería lo que es todo el talento que has está aprendiendo durante tu carrera en las clases por lo que es el deporte y la competición precisamente sobre las pruebas la ingeniería y el deporte que envuelve cada competición han versado Lucho Chequinelo y Oscar Aro director y director deportivo respectivamente del equipo LCR Honda cada casa constructora puede tener equipo satélite, o sea, equipo como el equipo LSR eh, que trabaja con Honda, junto a Honda, que Honda nos prepara la moto eh, y nos deja la misma moto que tiene Dani Pedrosa y Mar Márquez por nuestro piloto. Entonces, eh, también eh, nuestro apellido es FPS, que significa Factory Performance Support, o sea, nuestro eh, nuestra misión es de eh, ayudar la manufactory, la fábrica Honda, a, a hacer performance deportiva. Cabe recordar que el equipo LCR Honda colabora con Motor UPV, uno de los 24 proyectos del programa Generación Espontánea de la Universidad Politécnica de Valencia, encargado de diseñar y construir una moto de competición. Cuando nos enseñaron el proyecto que tenían y sobre, la, sobre todo la ilusión que tenían por, por conocer nuestro mundo y por dar un salto más ¿no? a a lo que es su proyecto, que es llegar a ser ingenieros en, en, en MotoGP, pues obviamente les apoyamos al 100%, les dejamos que, que enseñaran su prototipo, su proyecto en el Gran Premio de Aragón. En la conferencia también han participado Héctor Garzó, piloto de Moto 3, y el expiloto y actual director de la Escuela Cuna de Campeones del Circuito Ricardo Tormo, Julián Miralles, quienes han compartido con el público asistente su experiencia en la gestación y el funcionamiento de un equipo de motociclismo. Minutos antes del comienzo de la charla, los ponentes serán recibidos por el rector Francisco Mora. El broche final a esta jornada lo ponía una exhibición de moto 3 del equipo oficial Motor UPV.